Hola chicos, Rickwell habla, bienvenidos un día más al canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos al comienzo de una nueva serie, bienvenidos a Final Fantasy VII en su versión original. Vamos a jugarlo en versión Play 4 esta vez, que como ya sabéis, como hemos venido comentando estos últimos directos atrás, íbamos a completar el juego en su versión Play 4, que es la primera vez que lo voy a jugar yo aquí con vosotros en versión Play 4. Como muchos sabéis, los que me seguís hace mucho, pues esta serie la hicimos, si no voy mal, dos veces en el canal, porque estaba hecha la primera serie que hicimos en versión Play 1. Luego nos pasamos a los directos, que también lo hicimos entero. Y ahora, por último, pues estamos en Play 4, ¿vale? En versión Play 4, que lo compré hace un mes, una cosa así. Y bueno, aquí estamos, reunidos con, una vez más, Final Fantasy VII, ¿no? Así que vamos a empezarlo. Como ya veis, el pedazo de tema que tiene este juego en su versión digital es la hostia. O sea, yo cuando lo vi, flipé, porque es una auténtica maravilla, ¿no? Así que comentaros que el juego es digital, ¿vale? Porque no es tan físico, evidentemente. Si no lo tenéis, pues podéis hacerlo por la Store, podéis comprarlo porque está barato. Está baratejo, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá. Como es habitual, pues haremos el 100% con todo, con todas las materias, todos los secretos, los boss opcionales también muertos, todo, el platino, todo, ¿vale? El tema del platino es algo que quiero comentar, matizar más bien durante toda la serie, ¿vale? Porque hay unas cosillas que hay que tener muy en cuenta para ciertos trofeos, ¿eh? Que son perdibles, por supuesto. Con lo cual, vamos a intentar hacerlo, bueno, poco a poco. Vamos viendo cómo avanzar, cómo, bueno, digamos, conseguir todo. Vaya, todos los trofeos. Así que, vamos allá, let's go. A ver, esto, vale, estos son los controles. Ok, aquí tenemos los típicos añadidos nuevos. Por ser la versión Play 4, tenemos la potenciación. Podemos quitar las batallas aleatorias, el turbo, velocidad por 3 y, bueno, el resto de botones es tal cual como estaba en la versión Play 1, ¿no? Así que, vamos allá. ¿Qué ganas tenía de meterme con este juego, madre mía? Antes de que empezara el remake. A ver si nos da tiempo, yo creo que sí, tenemos 2 meses de margen. Bueno, 3. ¡Qué épico, Aeris! Madre mía, no puedo imaginar el momento justo cuando vayamos a jugar al remake, ¿eh? Madre mía. ¡Vámonos! ¡Let's go! Bienvenidos a Midgar. Vamos allá, a ver. Bueno, gráficamente, como ya veis, está bastante mejor que en su versión Play 1, lógicamente. Lo único que no me gusta mucho es el tema de la pantalla, ¿no? Que no está completa. Pero bueno, eso es evidente, porque ningún remaster lo estaba. No está este, no está el 8 tampoco lo estaba, lo vimos, el remaster, y el 9 tampoco. O sea, no podía hacerlo en versión panorámica, evidentemente, porque este juego no daba para más. O sea, es más, incluso si estuviese en pantalla completa, a lo mejor se vería peor. Pero bueno, así está bien, yo creo. Así está bien. Así que, vamos a ver, tenemos aquí al personaje. A ver. Vale, de elemento no tenemos nada. Son objetos. Aquí tenemos secciones que no están disponibles aún. Equipo, a ver. Espera, a ver. Ah, es que esto es diferente, espera. Ah, vale.
Vale, vale, aquí la X es para... es para confirmar botones. Vale, 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 vale. Para moverse por los menús y tal. La versión Play 1 no. Era el círculo, creo. Para seleccionar, bueno, en fin, a ver. No hay mucho que ver, pero bueno, me gusta un poco examinar lo que tenemos al principio, ¿no? Límites, bravura, ok. Bueno, esto ya lo iremos viendo. Los que no os acordéis y tal, pues ya, ya iremos viendo cómo se sacan. A ver, configuración. Mira la música, por Dios. Esto vamos a dejarlo activo, no, en esperar. La velocidad del combate, al tope. Los mensajes batalla. No, al tope no. Normal. El mensaje de campo, a tope, vale. Y ya está, poco más. Un poquito más que tocar. Cursor, iniciar memoria. Vale, en memoria. Esto es un detalle tonto, pero mucha gente no lo sabe, ¿vale? El mover esto, iniciar la memoria, lo que hace es que los comandos en combate se guardan. ¿Vale? Es en plan, usamos Electro en un turno y en el siguiente, pues, el cursor se va al comando magia. Directamente, ¿vale? En lugar de tener que bajar a magia y usar Electro. ¿Vale? O yo que sé, usas una poción y en el siguiente turno, pues, tienes memorizado ese cursor. El comando objeto, ¿vale? Para ir más rápido. Moverse más rápido, vaya. Esto lo voy a dejar así. ¿Vale? Color ventana está perfecto. Bueno, pues vamos allá. Comenzamos. ¿Abandonar partida? No. A ver, ¿cómo era lo de los...? A ver, ese es el turbo, ok. Estos son para... los combates. Ah, sí. La potenciación, vale. Ok, bueno, pues nada. Examinamos a este soldado y nos da algo, poción. Ok, dos pociones. A ver si me acuerdo de todo, porque hace mucho que no lo juego, realmente. Pero bueno, aquí estamos dándole caña. A ver, tenemos hielo y rayo. Bueno. Se ve estupendamente, ¿eh? Para ser Play 4, se ve estupendamente el juego, ¿eh? Vale, un nivel. El primer trofeo. Ok, primera sangre. A ver cuál es. Supongo que será por matar... sí. Matar a los primeros enemigos, ok. Realmente he visto el tema de trofeos del juego, ¿vale? Y no es que sea muy difícil, el platino. Pero bueno, hay algunos, como es evidente, que va a costar mucho matar arma esmeralda, arma rubí y demás. Pero bueno, eso va a ser cosa de paciencia, chicos. Así que, sigamos. A ver... ¡Ey! Eras tú uno de los miembros de soldado, ¿no? No todos los días te encuentras con uno de ellos, un grupo como Avalancha. ¿En soldado? ¿Pero no son el enemigo? ¿Qué anda haciendo con nosotros ser Avalancha? Calma, Jess. Estuvo un soldado. Los abandonó y ahora es uno de los nuestros. No me enteré del nombre. Vale, pues dejamos Cloud. No me acordaba que el tema de diálogos es igual que en Play 1, ¿eh? O sea, esos fallos tan... tan ortopédicos, digamos, que tenía el juego en diálogos. O sea, es igual, no cambia, ¿eh? Está exactamente igual. Espero que esto, evidentemente, en el remake lo corrijan, ¿no? Porque... aunque, bueno, sería curioso verlo, ¿eh? El típico Age Boy de Cloud. Me da igual como os llaméis. En cuanto acabe este trabajo, me largo de aquí. ¿Qué diablos estás haciendo? Ya os he dicho que jamás avancéis en grupo. Nuestro objetivo es el reactor Mako del Norte. Nos reuniremos en el puente que está allá al frente. Así que, ex soldado, ¿eh? No me fío de ti. Aquí está. Aquí está Barret. Mi tableta de chocolate. Ok. Me encanta Barret, tío. Pulsa los botones, dirección. Vale, ok. Bueno. A ver, por aquí no había nada. El turbo, a ver. Va, es un avance esto, el turbo. Nos va a ahorrar muchas horas de farmeo esto, madre mía. Ta-ta-ta-ta.
Hostia, con esta música es que no puedo. Es una brutalidad, madre mía. Denos cuenta, Wedge. Aseguraré la ruta de escape. Concéntrate en la misión, Cloud. Santo Dios, ¿realmente vamos a volar a este gran horno? Será digno de verse. Vale, pues venga, metemos el turbo un poquito. Y los combates son fáciles, realmente, no hace falta hacer mucho. Vale, aquí ya sí lo quitamos. Digamos, que nos cuenta esta gente, a ver. Tío, ¿es la primera vez que te enfrentas con un reactor? No, a fin de cuentas estuve trabajando para Shinra, ya sabes. El planeta rebosa con energía de Mako. La gente la utiliza diariamente aquí. Es la sangre vital de este planeta. Pero Shinra no deja de chuparle la sangre con esas extrañas máquinas. Ah, tío, vamos, no me des la chapa. Se acabó, de ahora en adelante venís conmigo. Ahí estamos. Ahora está Barret y Cloud. Ok, a ver. El equipo de Barret, ¿cuál era? El metralletas. ¿Eh? Arma abrir. Y poco más. Poco más. Mirad, es que es exactamente igual. Fijaos, el crecimiento pone. En vez de ninguno, se han comido la U, tío. Está igual, es que es increíble, ¿no? Ya digo, nunca lo jugué, pero yo sabía que estaba el mismo. La misma traducción que en el original. Y es que es la hostia, tío. Es la hostia. O sea, mejoran todo, pero dejan igual los diálogos, madre mía. Qué fuerte. Qué ganas de ver esto en el remake, por Dios. Ya sabéis que lo tendremos aquí, ¿eh? El mismo día que salga, chicos, o bueno, los siguientes días, lo traeremos al canal, ¿eh? Haremos directos, por supuesto, ahí a tope. ¿Esto qué es? Plumaje Fénix. Restaura vida. Vale, la típica cola de Fénix. Ok, bueno. Puerta abierta. Pulsa ese botón de allí. Vale, encendido. Ok. Ah, no, encendido, apuesto, ¿no? Qué mal veo, joder. Hey Barret, ¿qué pasa? Poco a poco los reactores agotarán toda la sangre vital y entonces será el fin. A mí que me cuentas. No es mi problema, tío. El planeta está agonizando, Cloud. Vale, bueno. Lo único que me preocupa es terminar este trabajo antes de seguridad y los guardianes de robot vengan. Vale, a ver, ahora estamos en una zona más amplia. Donde aquí salen los primeros combates con la musiquita ahí épica. Vale, estoy pensando, aquí a lo mejor aumentamos un nivel más, ¿no? Antes de lo que venga ahora. Pues es que igualmente los combates van a venir. A ver. ¿Qué tenemos? Pulsa X situado delante de la escalera para agarrarla. Luego usa los botones de dirección para subir o bajar. Ok. Ah, no somos tontos. Hostias, querida. Es una puta escalera. Esto no es un caza de combate. Vale.
Vamos a ir close. Está a punto de entrar el límite. Esa barrita izquierda de color, digamos, color carne. En fin, la barra que pone el límite, ahí es cuando un personaje pues puede entrar en... Mira, ahora, por ejemplo, me ha entrado close, ¿veis? Bravura. No, pero espérate. Vamos a guardarla, mejor, el límite, a guardarlo. A ver, ¿quién sube nivel? Nadie, bueno. A ver. Eso de los AP, ahora no se puede saber para qué es, ¿no? No tenemos la sección correspondiente abierta, nada. Bueno, intentaré evitar spoiler. Ya sabéis mi manía de los spoilers, ¿eh? Por si no lo habéis jugado, no os acordáis y tal. Porque hace mucho tiempo que, bueno, evidentemente este juego pues salió de lanzamiento. Creo que han sido hace ya más de 20 años. 20 putos años, ¿eh? Pero bueno. Vamos, soldadito. Va, no falles. Barret. A ver, aquí tenemos el famoso guarda el punto. El famoso guarda el punto. Ojalá esto estuviera en el remake, ¿eh? Lo deseo. Porque esto es muy icónico, tío. Estos símbolos son muy, muy míticos. Del 7, ¿eh? ¿Qué hago? A ver. Sí, guardarlo primero. A ver. Echemos un guardado rápido. La Virgen, 10 ranuras. En cada una tenemos un montón de espacio. Madre mía. Madre mía. Qué locura, ¿no? En fin, sigamos. Hacia abajo. No me puedo curar, ¿no? Realmente, porque no tengo cura. No quiero abandonar la partida, coño. Me lío con los botones. Venga, una poción para Cloud, que se la ha ganado. Venga, a ver. Ha aguantado el límite, el pobre. Se la ha ganado. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Vale, materia a recuperar. Ok. Cuando volemos por los aires a este lugar, no va a quedar más que un montón de chatarra. Cloud, tú fijas la bomba. ¿No deberías hacerlo tú? Calla y hazlo, idiota. Hay que asegurarse de que no lo estropees. Bien, que te aproveche. Cuidado. ¿Qué sucede? Viene algo. ¿Qué? ¿Qué sucede, Cloud? Date prisa. Vale, lo siento. Y ya Cloud está un poco mal de la olla, ¿no? Ve cosas, pero no, luego realmente es que pasa. Mala suerte, aquí vienen. Aquí tenemos guardián escorpión. Vale, vamos a ejecutar el límite. A ver. Hay que fijarse bien cuando... A ver. Era este, creo. Mira, un trofeo. Más allá del límite, ok. Vale, como es una máquina, pues... Debilidad ante el rayo, venga. Y ahora barre. Wow, gran tiro. Venga, a tope. Wow, 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 a ver, que no tengo mucha vida ahora, ¿eh? Ok, ahora es cuando no debemos atacarle, ¿verdad? Barret, ten con cuidado.
No ataques mientras la cola esté arriba. Va a contraatacar con el láser, ok, vale. Y voy yo y le ataco, muy bien. Soy un genio. Ahora me hace un contragolpe, míralo. Bueno, esto es bueno para que suba el límite. Realmente, pero... nos quita ahí bastante vida, ¿eh? Vamos a curar, a ver. Ahora, a esperar que se quite la postura que lleva. Ahora, venga. Vamos, relaja. ¡Oh, yeah! ¡Muerto! ¡Sin complicación! Muy bien. ¿Dónde está? 100 puntos de experiencia y 10 AP. Muy bien. Un nivel más. Y un arma para barrer. A ver si la puedo cambiar. A ver si me acuerdo, mejor dicho. ¡Venga, vámonos de aquí! Que ya hemos matado a este ser. Ah, vale, tenemos tiempo. A ver, espérate. Que no se me olvide. Barre, toma. Arma salto, ahí la llevas. A ver, no está. Espérate. Vale, dos ranuras. Bueno. Luego lo explicaremos esto para qué es. Para los que no os acordéis. Vamos a dar el turbo, ¿no? Ahora que estamos aquí ya. Con un tiempo límite. Nunca se sabe. Pues echamos otro guardaico. Ok, pues sigamos. Habéis notado un pequeño corte, pero en fin, he tenido que cortar ahí un momento. Sigamos. Digamos que el tiempo nos echa encima. Vámonos. Me estoy fijando que el turbo, por cierto, no aumenta la velocidad de la música. Solo el juego. Es algo que, bueno, se agradece, ¿no? Porque hay juegos en los que el turbo está, pero que es un horror, porque te acelera todo. El juego y la música, es un horror. Realmente. A ver, que voy al revés, ¿no? ¿En qué momento voy a dar la vuelta? Vale, ya estamos aquí. Venga, arriba. Vamos, que nos pilla el tiempo. 5 minutos. 5 minutos. Alguien de aquí, dejadme en los comentarios cuando veáis este vídeo si alguno de vosotros en su día, en esta parte, dejasteis el tiempo pasar. Porque yo creo que es un game over, ¿verdad? Es que no me acuerdo si en su día esto... Yo que soy de natural curioso, a mí esto, bueno, me tiene mucha curiosidad ver qué pasa. No me acuerdo si lo hice, yo diría que sí. Pero dejádmelo vosotros, ¿vale? En la caja de comentarios cuando veáis el vídeo. A ver si alguna vez, simplemente por curiosidad, ¿vale? Para ver qué pasaba si el tiempo, pues, llegaba a cero, obviamente. Lo que vamos a pensar es, bueno, que explota todo, evidentemente, pero... Y que es un game over, pero bueno. Me gusta saber vuestra opinión en esto. Vale, ya está. Claro, explota el reactor, ¿no? Míralo. Vale.
Y ahora esto mantendrá el planeta funcionando, al menos un poco más. Sí. Ya está Barret pensando. ¿Qué estará pensando Barret? De acuerdo, ahora todos a volver. Este Barret me recuerda mucho a Steiner, tío, del 9. Así muy, muy brotote. ¡Ay, que me quemo! ¡Ay, que me quemo el culo! Venga, salgamos de aquí. Cita en la estación del sector 8. Separaos y montad en el tren. Ok, a ver. ¡Ey, ey! Si es solo el dinero, guárdalo hasta que regresemos al escondite. Aquí no hay nada. A ver. Estamos con Closed. Barret se nos ha ido. Y ahora estamos ante Iris. Wow. La señora de las flores. La tiquismiquis de las flores. Perdóname. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues escucha con atención lo que te iba a decir. Vende flores. A ver. No había muchas flores por aquí. Oh, ¿esas te gustan? Solo cuestan un guil. Vale, compramos una. A ver. Gracias. Aquí tienes. Vale, nos da una flor. Ok. ¿Qué diablos está pasando? Pues eso quiero saber yo. ¿Por qué estamos aquí de repente ahora? Poción recibida. Me pregunto qué es eso que está en la pared. Vamos a ver. No te dejes marear por los Shinra. La energía de Mako no dura para siempre. Mako es la fuente de vida del planeta. El final está a la vista. Los protegeros del planeta Avalancha. Ok, vale. Muy bien. A ver. Ah, ahora viene es verdad. La escapada. Soldados de Shinra. Vamos a luchar, ¿por qué no? ¿Por qué no luchar? ¿Por qué no subir un poco la experiencia, ¿no? El nivel. Vamos, let's go. Aquí Cloud puede con todo, vamos. Es él. Uf. Otro combate más, ¿no? El último. Venga. Ahora me atacan por los dos lados. Venga ya. No se puede ir más lejos. No tengo tiempo para perderlo con vosotros, chicos. Basta de murmurar. Agárralo. Venga. Venga, a ver si puedes. ¡Yupi! Al tren. Ahí os quedáis. Soldaduchos. ¡Ey, Barret! Cloud no ha aparecido. ¿Qué pasa? Estoy preocupado por él, a ver. Me pregunto si lo han matado. Por supuesto que no. A ver, están llamando al tren. Dime, ¿crees que Cloud es en plan, escuchan ruido y como si nada, ¿eh? Y siguen hablando. ¿Voy a luchar hasta el final por Avalancha? ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿Acaso tengo cara de adivino? Uaf, si no fueras todos una panda de inútiles. Barret, ¿qué hay acerca del dinero?
¡Ah! Perdona. A ver, que están llamando. Igual es importante, tío. Abrir. Ah, mira, Cloud. Me parece que llego un poco tarde. Tienes toda la razón. Llegas tarde. Y te presentas aquí como si nada y nos montas la escena. No me supone un gran problema. Es lo que suelo hacer siempre. Maldición. Tienes a todo el mundo muy preocupado. Y solo te preocupas por ti mismo. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Así soy. ¿Estáis preocupados por mí? Ya veo. ¿Qué? Voy a sacar tu dinero, está caliente. Qué mítico este diálogo, por Dios. Esto en su día, es que era la hostia. Y lo sigue siendo, de hecho. Levantaos, nos marchamos, seguidme. Comentarios como estos es lo que hace el juego tan... tan épico, tío. Más épico, si cabe, ¿no? Ojalá algún diálogo de estos en plan guiño se mantenga en el remake, tío. Ojalá, ¿eh? Eso de no ver a Cloud diciendo el la llevo y en Gold Saucer, uff. Nos va a costar un disgusto a más de uno, ¿eh? Oh, Cloud, tienes la cara completamente negra. Sí, es que Barret, pues me ha dado un beso, ¿qué quieres? Oye, gracias por ayudarme antes en el reactor. Vale. Pues sigamos. ¿Alguien nos cuenta el grupo? Último tren procedente de la estación del sector 8, bla bla bla. Vale, cementerio de trenes. La hora de llegada estimada son las 12:23. Hora Midgard. Wow. Por eso odio tomar el último tren. ¡Qué fastidio! Esta es mi casa, así que poneos cómodos. Deja de comportarte como si fueras un crío estúpido. Siéntate y cállate. Vale, ¿dónde me siento? A ver. Parece que este tren todavía no ha pasado a la modalidad de seguridad. Seguro que mañana será distinto. A ver. Nos dice, mirar el que, un mapa de la red ferroviaria de Midgard. Vale. Esto me gusta. Bombas y monitores, ¿sabes? Todas esas cosas llamativas. Uy. Uy, yes. Ha salido ahí la pirómana que lleva dentro, ¿eh? Muy bien, está a punto de empezar. La terrorista que lleva dentro. Un modelo completo de Midgard. Tiene una escala de unos a 10.000. La placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie. Una estructura principal de soporte que mantiene la placa en el centro. Y hay otras estructuras de soporte. Vale, el reactor que se ha hecho explotar estaba en la sección norte. Ok, entonces queda el número 2, el número 3 y así hasta el 8. Ok. Vale, o sea que se refieren por sectores numerados aquí. Este es el siguiente, mira. Es el camino que sigue al tren. El camino se plantea alrededor de la estructura de soporte principal. Deberíamos estar acercándonos al área del centro ahora. En cada puesto de control hay establecido un dispositivo de sensor de ID. Vale, es como el DNI, ¿no? De cada sección. Cualquiera pudiera pensar que tenemos pinta sospechosa. Hombre, si me hablas de bombas, pues lógicamente. Yo también lo pensaría, la verdad. Mierda. Nos han pillado. Vamos, Barre. Esconde el hachís que nos empapelan, tío. Una ciudad flotante, un paisaje bastante perturbador. Me parece que eres una caja de sorpresas. El mundo superior, una ciudad en una placa. Es por esa mierda. A saber qué dice aquí, ¿eh? Es que me encanta Barret.
A saber qué dice, igual se está cagando en todo que no... Ni te enteras, que sufre la gente que está... Está ahí abajo. La ciudad allá abajo está asfixiada a causa del aire contaminado. Es que es la hostia esta. Además, el reactor continúa absorbiendo la energía. ¿Y por qué no se mudan a todos a la placa? No lo sé. Seguramente porque no tienen dinero. O quizá... Porque aman su tierra, sin importarles lo contaminada que esté. Ya sé, nadie vive en los suburbios. ¿Por qué quiere? Como este tren, solo puede ir por donde lleva los rieles. Qué grande Barrett, ¿eh? Se descubren muchas palabras en sentido con Barrett, ¿eh? Y con Cloud. ¡Ey, vosotros! ¡Venid ahora mismo! Esta misión ha sido un éxito, pero ahora no os durmáis en los laureles. Lo peor está aún por venir. No os asustéis de esa explosión. Porque la siguiente va a ser aún mucho más fuerte. Ah, vale, es que esta... Barret debe ser que está acostumbrado a las explosiones, no sé. Barret está inmune a las explosiones ya, al ruido. Vale, en fin, vamos a guardar. Creo que aquí estaba el punto de guardado, ¿no? Vamos a guardar, vamos a cortar aquí, chicos. Cada capítulo lo haré en... Más o menos de una media hora, unos 40 minutos, ¿vale? Si la cosa no se alarga mucho, pues así serán los episodios. Para que tengáis un poco más de tiempo, se os haga un poco más ameno y no como los directos, que obviamente pues es entendible que mucha gente no los podéis ver, o por no poder, o porque no os vais a tragar 4 o 5 horas, que muchas veces hacemos en los directos, ¿no? Es entendible. Con lo cual, por eso esta serie he decidido pues hacerla un poco más amena, ¿vale? Para vosotros, para que tengáis más tiempo, podáis verlo más... con más calma, y en fin, todo eso. Así que cada capítulo durará esto, ¿vale? No sé cuántos van a salir en lo que se refiere al juego al 100%, pero bueno, los que salgan, chicos, no hay prisa, ¿vale? Supongo que nos dará tiempo completarlo antes de que salga el remake. Y recordar que sale 10 de abril. Que ese mismo día en adelante lo tendremos en el canal, ¿vale? Así que... Sin más, me despido, gracias a los que veáis este inicio de este gran juego. Chicos, comentadlo en la caja de comentarios, qué os parece, si os ha gustado, no os ha gustado, si queréis que cambie algo, si queréis que los diálogos no os lea tan a menudo, o si queréis que los lea todos, en fin, dejadme lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Así que, poco más. Un saludo, chicos, nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima. A cuidarse. Chao, chao.